Este lunes se cumplen 3 meses de las elecciones presidenciales en las que Maduro salió derrotado por Edmundo González, una verdad que ha sido acallada por un régimen que hostiga, persigue, arresta, tortura y desaparece a sus opositores y disidentes con una crueldad sin límites, según conocedores del tema. El más reciente caso fue el del dirigente de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien se encargó de cuidar buena parte de las actas originales que recabó la oposición el 28 de julio. Yo quiero expresar mi rechazo a ese cruel crimen. El montaje que está haciendo el régimen para ocultarlo, la forma en cómo montan el lugar donde supuestamente tuvo un supuesto accidente que nadie se lo cree. Santos apareció el fin de semana muerto tras un poco creíble accidente de motocicleta. Los organismos y ONG encargadas de defender los derechos humanos coinciden en que los militares y los organismos de seguridad oficialistas son parte de la represión y los que mantienen al régimen por la fuerza. A ustedes no les importan los niños y las niñas torturadas y violentadas sexualmente por estos sádicos criminales. No les importan lo que están sufriendo jóvenes que pudieran ser sus hijos en las cárceles, comiendo basura, comiendo comida podrida, deshidratados, que han bajado tantos kilos de peso, con sarna, con piojos, sin poder ni siquiera asearse, porque así los tiene el régimen. Los opositores han vivido la dura represión postelectoral. La ONG Foro Penal sigue sumando a diario más presos políticos. Hoy la lista llega a 1953. Después de las elecciones todo se puso mal, ¿vale? Yo no sé qué pasa. Aquí no hay venta, no hay nada, no. La gente está como desanimada, no se ve entusiasmo en Navidad, no veo nada. La líder opositora María Corina Machado, por su parte, y desde la clandestinidad, sigue firme en su decisión de permanecer en Venezuela. En su cuenta de la red social X, honró a los testigos y cada venezolano que lo dio todo, hasta su libertad, para, según escribió, demostrar al mundo que quienes querían el cambio son la mayoría. Durante toda esa noche, a partir de las 6 de la tarde, cuando empezaron a cerrar los centros, nuestros testigos guardaron esas actas y las protegieron con su vida y las llevaron a centros de recolección y procesamiento que habíamos establecido escondidos en toda Venezuela, garantizando que tuvieran luz, que tuvieran acceso a internet, con escáneres sofisticados para poder escanearlos a altísima velocidad durante toda la noche. Desde el exilio forzado, el candidato opositor Edmundo González se mantiene activo, buscando más apoyo internacional. Todo sigue igual, no se ha visto ningún cambio, ya que no se ha sabido nada de las actas, ni qué ha pasado con eso. Siempre obvian los temas y adelantaron la Navidad. El venezolano de a pie sigue sufriendo la dura represión postelectoral y ocupado en la tarea de sobrevivir el cada vez más difícil día a día. La gente no quiere comprar, la gente lo que está es triste, pelando. Muchos han decidido irse del país, pero millones todavía tienen esperanzas de que algo cambie el 10 de enero. Sin embargo, no existe fuerza en esta tierra, lo digo. Que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Nadie vetará ni callará a Venezuela. Los venezolanos se pasean por sentimientos ambiguos y muchos se preguntan cuál será la hoja de ruta de María Corina Machado. ¿Tendrá alguna? Se plantean los escépticos. Por otro lado, los que huyen del país creen que el fraude podría afianzarse y que Maduro y sus mafias, que lo acompañan en el poder, se instalen por años, invitando a su principal aliado en la región, a los Castro, en la isla de Cuba. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.